La jornada de elecciones comenzó sobre las 8 de la mañana con una gran afluencia de votantes que aprovechó las primeras horas de la jornada para votar y luego quedar libre para hacer otras actividades. Los circuitos se ubicaron en libertad en el liceo, en la escuela técnica, en el club social el asador y en la escuela número 99. A poco de iniciada la jornada, ya se percibió la falta de listas en algunos circuitos, mayormente de la lista 16 de los activos, que prácticamente durante toda la jornada en circuitos de la Escuela 99 y la Escuela Técnica no estuvo presente. Incluso algunos vecinos entrevistados por CLD de Noticias no se explicaban por qué había que ir a votar si había una sola lista, pero en realidad se trataba de la falta de información y también se trataba de que... Como decíamos y reiteramos, durante prácticamente toda la jornada en varios circuitos, solo la lista 11 de los activos estuvo presente en la mesa y no así la lista 16. Esta situación se repitió en todo el país y se explicó por parte de la Corte Electoral de que la reposición de listas es responsabilidad de las agrupaciones que se presentaron. Y en este sentido, la Corte Electoral inicialmente colocaba 30 listas de cada una de las participantes en la mesa. Y luego la reposición estaba a cargo justamente de los integrantes de la lista. Otra particularidad fue la gran cantidad de empresarios activos y pasivos que no estaban en el padrón, aportado como se nos explicaba desde la Corte Electoral por el Banco de Previsión Social. Esta situación significó que muchas personas concurrieran a la seccional séptima de libertad, donde estaba el equipo de la Corte Electoral, para tener un justificativo, poder votar y así, bueno, evitar tener la multa que se había anunciado. Otro aspecto que se mostró como particularidad fue que muchas personas que por diferente razón no tenían su credencial cívica no podían votar y así se había anunciado pero reiteramos ante la falta de información, muchos fueron los que concurrieron sin la credencial, como en otras ocasiones, recordando el número, pero en esta ocasión no pudieron votar. Sobre el final de la jornada se dio un hecho anecdótico y también particular. En uno de los circuitos de la Escuela Técnica de Libertad se quedaron sin sobres de votación, lo que significó que se generara una línea de espera importante, aguardando a los funcionarios de la Corte Electoral para reponer los sobres. Como lo mostraremos más adelante con testimonios, la mayoría de los votantes se quejó por la falta de información, algo que ha llevado a la reflexión general sobre estas elecciones obligatorias para elegir los representantes de los directores sociales en el directorio del Banco de Previsión Social. Más adelante en Sela de Noticias, testimonios de los votantes en esta cobertura de las elecciones del BPS.